Pues no, sí, ahora sí. Buenas noches, muchas gracias por esos cariñosos aplausos. Es para mí un placer estar hoy aquí en Arbolote, este bonito pueblo donde tanto amigo y buena gente vive. De verdad, de corazón, muchas gracias por estar aquí. Habéis dado cuenta cómo están cambiando los tiempos. Hoy ha hecho un día de calor, esta mañana estaba yo en la Alhambra y había un policía allí, había mucha gente, y digo, ¿qué pasa? Dice. Y había un charco y un sombrero de paja y era una inglesa que se había derretido. ¿En qué manera hace calor? Pero hay que ver cómo han cambiado los tiempos. Yo donde más lo noto es la juventud, esta juventud que se cría hoy. Papá, un coche, papá, una moto, una bicicleta, un ordenador, una videoconsola. La PlayStation 1, la PlayStation 2, el móvil de nueva generación, de última generación. No están contentos con nada. ¿Cómo va a ser lo mismo que cuando yo me criaba en los años 50? Qué difícil era la vida en aquellos tiempos. Yo fui el último de dos hermanos y qué fatiguita y qué hambre pasó mi madre para podernos criar a los 12. Me acuerdo yo que me compró un carrito de estos de niños chicos para pasearme, un janer aquello. Y lo compró a plazos, como compraban las madres de aquellos tiempos, todo a plazos. Y cuando fue a pagar el último plazo, le dice el de la tienda, ¿y el niño? Y le dice mi madre, a la Marina la ha tocado. 2 años me tiré en lo alto del barco, en el Juan Sebastián Elcano aquel. 2 años dándole 2 veces que le dimos la vuelta al mundo. Cuando volví yo a mi casa ya licenciado a los 2 años, no me quedaban nada más que dientes y orejas. Y me llega uno del pueblo y me dice, Rogelio, ¿qué haría yo para librarme de la mili? Y digo, lo tienes complicado, que de la mili no se libra nadie. Dije, yo es que no quiero ir. Digo, pues está complicado. Digo, bueno, aquí en el pueblo hay uno que se libró de la mili, que fue Pepe Granizo, que estaba ordeñando una vaca preñada, y le pegó una pata en la boca, le echó los dientes abajo, y como no podía comer, pues se libró para eso, por eso. ¿Para qué le diría yo? No, se fue contra un tabique, mira, ¡pum! Dice, la Virgen, ¿tú crees que me libraré? Digo, estás matado, tío, los dientes aquí, los labios partidos. A la semana venía por la calle pegando saltos, ¡me he librado, me he librado! Digo, por los dientes, dice, no, por los pies planos. Otra cosa que ha cambiado mucho es la maternidad. Ahora va una mujer a París, a la maternidad, y le ponen la epidural esa cuando despierta hasta el niño para hacer la comunión. ¿Cómo va a ser lo mismo que cuando parió mi abuela? Mi abuela tuvo trillizo. Bueno, tuvo trillizo, lo voy a contar, porque es curioso. Tuvo trillizo porque mi abuelo era más listo que el hambre. Mi abuelo y mi abuela trabajaban en un cortijo y el señorito por Navidad hacía la matanza. Entonces mi abuelo y mi abuela estaban con la matanza y estaban pelando un marrano y se puso la abuela de parto, quitaron a marrano, pusieron a la abuela, la mujer que estaba moviendo la sangre allí, mi abuelo con el candil y decía, alumbra que viene uno, guau, guau, al barreño de las morcillas, alumbra que viene otro, guau, guau, al barreño de las morcillas, alumbra que viene otro, al barreño de las morcillas. Cuando yo, mi abuelo pegó un candilazo en el suelo y dice, ¿por qué ha roto el candil? Dice, estos acuden a la luz como los mosquitos. Gracias, gracias, muchas gracias. Otra de las cosas que han cambiado mucho son los niños. Ahora es verdad, ahora no hay niños feos. Mira, la prueba está ahí. Precioso. Yo no he visto todavía últimamente ni un niño feo. Rubio, alto, con los ojos verdes, morenos, con esos ojos que parecen aceitunas. Y sin embargo, en mi tiempo los niños éramos feos. Yo era muy feo. Yo cuando nací 7 meses y me metieron en la incubadora y cuando fue mi padre a verme habían puesto los cristales ahumados. Yo era feísimo. Y otra de las cosas que teníamos los niños de aquellos tiempos es que no abríamos los ojos. ¿Os acordáis que decían, a ver si abre los ojos? ¿A quién se le parecerán los ojos? ¿A la abuela o al abuelo? Yo me tiré 3 meses sin abrir los ojos. Pero una vecina de mi madre tuvo un niño, el niño iba a cumplir 1 año y que no abría los ojos, dice ella. Este para trabajar en la 11, porque este no. Mira, el padre muy preocupado lo cogió en la toquilla, lo lió en la toquilla y se lo llevó al médico. Dice, don José, que el niño va a cumplir 1 año y que no abre los ojos. Se queda así mirándolo, dice, que lo tienes que abrir eres tú, ¿no ves que es chino? Gracias, gracias, muchas gracias. Pues es verdad que los niños, afortunadamente, ahora los niños son guapos. Pero aparte de todo, aparte de lo guapos que son, es lo listos que son. No hay un niño que no sea listo. Los niños son más listos que el hambre. Había un niño, el sobrino del que tenía la vaquería, le decía al padre, dice, papi, ¿tú qué haces para comprar una vaca?
Dice, pues le miro los ojos, le miro la boca, le paso la mano por el pellejo, le agarro las tetas, dice, pues el vecino está con la hermana que te la quiere comprar. Dice, mamá, mamá, ¿está papá ya mejor de la diarrea? Dice, tu padre no tiene diarrea. Dice, entonces, ¿por qué decía anoche, y esta mierda que no se pone dura? Estaban los niños en el colegio y le dice a la profesora, vamos a ver quién me dice de dónde es Dios, dice uno. Yo, Dios es israelita, es de Jerusalén, dice el hombre. De Jerusalén era Jesucristo, Dios no. No, señorita, yo, ¿de dónde es Dios? Dice, Dios es hebreo. Siéntate. Señorita, yo sí sé de dónde es Dios. Dice, ¿de dónde es Dios? Dice, Dios es suizo. Dice, ¿cómo que Dios es suizo? Y mi padre cuando lleva cabreado a la casa, me coge de la oreja, dice, me cago en el Dios que es suizo. Yo no sé si ustedes conocen en Cuba, en La Habana, el malecón, el paseo marítimo, el malecón, donde todos los cubanos van por las tardes a ver la puesta del sol, el último sitio que da el sol en la isla de Cuba. Entonces la gente va a ver cómo se pone el sol. Y había una cubana con un niño chico y estaba relajada mirando el sol, la bola del sol, como se la tragaba el mar. Y frente al malecón está el castillo del Morro, un castillo que todas las noches, a las 9 de la noche, suelta un cañonazo conmemorando la independencia de la isla de Cuba. A las 9 de la noche tiran un cañonazo, ¡bum! Y la pobre cubanita estaba tan relajada que se le escapó un pedo y hizo... Y dice el niño, oye, mamaita, ¿eso qué fue? Dice, hijito, el cañonazo de las 9. Y un cubano que había al lado dice, niño, dile a tu madre que ponga el culo en hora que son las 9:45. Gracias. Dice, mami, ¿esto que tengo aquí qué es? Dice, eso es una cuca, un pitillo. Dice, ¿un pitillo? Dice, un pene pequeño. Dice, ¿y mi hermano Carlito? Dice, tu hermano Carlos tiene 18 años y tiene un pene normal. ¿Y mi papá? Dice, lo de tu padre más que un pene es una pena, ¿eh? Estaba la parejita de novios con la madre de ella y estaban viendo esto de, se llama copla, y era en invierno y estaban allí, y al niño se le iban en vez en cuando las manos en la mesa camilla, y la madre le hacía, niño, y la madre se fue a la cocina a preparar la cena y salió con una bandeja de croquetas y le dice, Pablo, toma una croqueta. Dice, no tengo ganas, pruébala que está muy buena, y coge una croqueta y dice, qué buenas croquetas de bacalao hace usted, dice, de bacalao, hijo puta, lávate las manos que son de pollo, ¿eh? Había un matrimonio que tenía un niño, un hijo con 35 años, con 35 años vivía con los padres, pero aparte de eso es que era flojo el niño. Los padres estaban hasta aquí y un día el niño se levanta por la mañana y le dice, mamá, he tenido un sueño. ¡Ay, qué sueño me has tenido! He tenido un sueño malísimo. Dice, ¿qué te ha pasado? Dice, ¿qué haces? Dice, mamá, me bajé de la cama, mira, y había sal. Mira, me pinchaba, ay, sal de esa gorda. Mira, me voy al cuarto de baño y sal. Mira, sal por todos lados. La cocina, mira, sal, parecían cristales, la sal. Dice, después me voy a tu dormitorio y te he visto allí en lo alto de la cama y me acordé yo cuando yo te mamaba con 2 añillos. Y me tiró en los pechos allí y empezó a mamarte los pechos. Dice la madre, yo sé lo que quieres decir. Dice, ¿qué, mamá? Dice, sal de la casa, mamón. Llegó el niño a la tienda y le dice el tendero, le dice, ¿qué quería el niño? Dice mi madre que si tiene usted huevos me da 5 euros. Y le toma, niño, los 5 euros y dile a tu madre que no son formas de pedir dinero, ¿eh? Bueno, ahora voy a empezar a hablar un poco de los mayores, de nuestros abuelos. Hay que ver, el que tiene un abuelo en casa es como el que tiene una enciclopedia viva, ¿no?
Yo tantas cosas le tengo que agradecer a mis mayores. Pues yo a mí la palabra viejo no me gusta. Yo mis mayores o mis abuelos. Que es verdad, pero hay que agradecer tanto a los abuelos, porque los jóvenes los que hemos ido aprendiendo poco a poco de ellos. Yo iba a la plaza de mi pueblo, en la iglesia, como estamos ahora, y había una plaza como esta, donde los abuelillos se sentaban allí y se contaban sus aventuras y sus cosas. Y yo iba de chavalín a aprender lo que contaban allí los abuelos. Me acuerdo un día que estaban dos abuelos y estaba uno diciéndole al otro: Pepe, Pepe, ¿te acuerdas cuando estábamos en la mili, Pepe? Dice: ay, Antonio, sí me acuerdo, sí. Dice: ¿te acuerdas de los porbicos, aquellos que nos echaban en el rancho para que la cosa nos empinara, te acuerdas? Y dice: sí me acuerdo, sí. Dice: ahora me están haciendo efecto. Dice: pues no te rías, que yo todavía tiro de beta con la parienta. Yo cuando me despierto por la mañana le digo: María, mira qué regalito tengo. ¿Quieres algo o meo? ¿Y qué haces tú para eso? Dice: yo carne membrillo por la mañana, carne membrillo a mediodía y carne membrillo por la noche. Dice: es que la carne membrillo es buena. Dice: a mí me va muy bien. Mira, el abuelo cogió el bastoncillo y se fue a una tienda que había en la esquina. Salió una señora y dice: ¿qué quería, abuelo? Dice: ¿me da 5 kilitos de carne membrillo? Dice: 5 kilos se le va a poner dura. Dice: pues entonces me das 10. Gracias, muchas gracias. Gracias. Después los abuelos, habéis dado cuenta que los abuelos son muy cumplidos. Y es verdad. Es verdad que están jubilados, tienen tiempo, pero cuando alguien se pone malo, dentro del círculo de amistad de los abuelos, todos van a verse. ¿Cómo está? Y esto, y se pregunta y se preocupan unos de otros. Y allí en mi pueblo se puso a un abuelillo malo y todos los del barrio fueron. Fue uno y dice: Pepe, ¿cómo está? Dice: ah, ha venido un médico de por ahí. ¿Qué médico más bueno? Me ha recetado unas pastillas para la memoria, que me acuerdo de todo, de todo, de tu niño. ¿Qué pastillas más buenas? Dice: ¿cómo se llaman las pastillas? ¿Cómo se llaman las pastillas a la memoria? Espérate. ¿Cómo se llaman las pastillas a la memoria? Espérate, lo tengo a punta de la lengua, hombre, ¿cómo se llama? Dice: dime nombres de coches. Dice: ¿será Ford? Dice: Ford no. ¿Renault? No. ¿Será Citroën? No. ¿Será Seat? No. ¿Opel? No, no. ¿Será Mercedes? Dice: eso, coño. ¡Mercedes, Mercedes! ¿Cómo se llaman las pastillas a la memoria? Gracias, gracias. El otro traía un aparato que le daba la vuelta así a la oreja, así, y dice: ¿eso qué es? Dice: esto es un fonotone. Esto me lo ha traído mi hijo de Barcelona, niño. Desde que me lo he puesto, una hoja que se caiga del árbol la escucho. Vamos, un alfiler se cae al suelo y lo siento caerse al suelo. Dice: ¿qué te ha costado? Dice: anoche a las 11:15. Gracias, gracias, muchas gracias. Fue el abuelo a la farmacia y le dice de la farmacia, dice: ¿qué quería? Dice: me da una caja de preservativos, pero que sean mejor que lo que me diste el año pasado. Los del año pasado eran muy malos. Dice: ¿qué se le rompe? Dice: no, se me doblan. Y otro abuelillo que venía detrás dice: a mí me va a dar una viagrica. Dice: ¿una viagra? ¿Me has traído la receta? Dice: no, he traído al enfermo. Pues detrás venía mi tía la soltera, una tía que murió con 80 años y había pasado 80 navidades y ninguna noche buena. Pues la pobre llegó y dice: a mí me va a dar una caja de compresas de esas aplastaditas. Dice: pero abuela, ¿todavía sigue usted con eso de las compresas? Dice: ay, ¿qué más quisiera yo, hijo? Lo que pasa es que tengo una dureza en los pies y me las pongo en las zapatillas y ando yo muy bien con eso. Dice: para eso tengo yo unas plantillas que se llaman de Boroló, que son muy buenas. Dice: las conozco, las que me pongo yo en el chomino. Gracias. Gracias, gracias. Estaba el abuelo leyendo el periódico y dice: María, mira lo que pone aquí, que a los viejos nos cortan la ingla. Dice: coño, pues se nos va a salir el mondongo. Espérate, vamos a ver. ¿Dónde? Dice: está cada día más torpe. Ahí no pone a los viejos nos corta el inglés. Ahí ponen los viajes del Corte Inglés. Dice: pues fíjate, aprovechando que son baraticos, nos vamos a ir a ver al niño a Palma, Mallorca.
que hace ya 4 o 5 años que no viene, y vamos a ir nosotros a darle la sorpresa. Sacaron los billetes y fueron a Gandía, y en Gandía, en la provincia de Valencia, cogieron el barco. Pero el barco que pusieron era un barco chico, y había un temporal de levante olas de 7 metros, y el barco empezó a hacer y el capitán salió a lo alto de la cubierta y dice, ¡nos vamos a pique! ¡Nos vamos a pique! Dije, Pepe, ¿qué dice el malafolla este que dice que nos vamos a pique? Dije, ¿nos vamos a Palma, Mallorca? Dije, ¿y tú qué prisa tienes? Nos vamos a pique una semana y después vamos a Palma. Me estoy acordando cuando murió mi abuelo, pobretico. Mi abuelo, pobretico, me estoy viendo a mi abuelilla en una silla danea con el pañuelo negro, todo vestida de negro, y estaba allí y todos los abuelillos estaban allí, y estaba mi abuela. ¡Ay, qué lástima y qué pena! ¡Ay, qué lástima y qué pena! ¡Ay, qué lástima y qué pena! Y llegó un abuelo que estaba sordo, y los sordos pegan muchas voces. Se puso al lado de la caja y empezaba... ¡Ay, qué lástima, Manolo! ¡Ay, qué lástima, Manolo! Y mi abuela decía, no te va a contestar. ¡Ay, qué lástima, Manolo, que no te va a contestar! Y dice, ¿por qué? Dice, porque se llamaba Rafael, cojones. Iba un día mi tía por la calle y dice otra, dice, Paca, qué guapa está, hija. ¿Es que te has hecho un listing o es que duerme en el frigorífico, hija? Hay que ver con la edad que tienes, que tienes 2 años más que yo y no tienes ni una arruguita en la cara. Dice, ¿qué va? Es que tengo un nieto, un sobrino, que me está haciendo, está trabajando en un taller de mecánica y me ha hecho un aparato que es como la llave esa de abrir las latas de las sardinas y me lo pongo aquí detrás del moño, me cojo el pellejo y cuando veo una arruguilla, una pata gallo, me voy dando vueltas y dice, oye, de verdad qué guapa está. Y además, esos lunares que tienes aquí no los tenías tú antes. Dice, esos no son lunares, son los pezones. Gracias. Estaba el abuelo en el lecho de muerte, estaba muriéndose, y le dice, María... María, ya me voy a morir, María. Pero quiero que de los 6 niños que tenemos 5 morenos y 1 pelirrojo, yo quiero saber si el pelirrojo es mío. Para morirme tranquilo, dice, pues muérete tranquilo que el único que es tuyo es el pelirrojo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Me estoy acordando, voy a recordar el médico de mi pueblo, don José. Yo no sé si aquel médico era bueno o malo, pero un médico que en 1 hora y media, 2 horas tenía que visitar a 50 personas, pues ya me dirá, antes de ponerse la bata ya estaba diciendo, que pase el primero. Dice, ¿qué te pasa a ti? Dice, que me toco aquí, me duele, me toco aquí, me duele, me toco aquí, me duele. Dice, tú lo que tienes un dedo roto. Que pase el siguiente, ¿qué te pasa a ti? Dice, que me duele, me pita la oreja. Se pone así en la lamparilla y mira y dice... Ahí lo que tiene es cerilla. Dice, pues mírame aquí a ver si tengo un paquete de whisky y ya he hecho la tarde. ¿Qué pasa el siguiente? Dice, ¿qué te pasa a ti? Dice, no me digas lo que tienes, que ya sé lo que tienes. Dice, ¿qué es lo que tengo? Dice, azúcar en la orina. Dice, si no me has hecho análisis ni nada, ¿cómo voy a tener azúcar en la orina? Dice, por las moscas que traes en la bragueta. ¿Qué pasa el siguiente? Dice, ¿qué te pasa a ti? Dice, don José, que me duelen los gitanillos. Dice, ¿los gitanillos? En 40 años de médico y no sé lo que son los gitanillos. ¿Qué son los gitanillos? Y es así. Dice, hombre, esos son los genitales. Y yo como los veo tan morenos y con el pelo rizado. ¿Qué pasa el siguiente? Dice, ¿qué te pasa a ti? Dice, ay, don José, no es para mí, es para mi mujer. Dice, ¿pero qué le pasa? Dice, don José, que me pase que se me va a asfixiar. Que por la noche se le siento. Y le noto así en el pecho. Y dice, me va a asfixiar, don José. Dice, ¿tú has notado si tu mujer es puta? Dice, ay, don José, usted también se ha enterado. Dice, puta, puta, no, pero calentorrilla sí es.
¿Qué pasa el siguiente? Y entra una muchacha muy decidida, dice, ¿qué te pasa a ti? Dice, no sé, que tengo 30 años y tengo 5 niños, y yo no quiero tener más niños. Dice, bueno, hija, pues métete en la habitación, desnúdate, que te vea yo el sindicato de la grasa como lo tienes. Mira, cuando aquella mujer se espatarró allí, dice, Dios mío, en vez de un conejo tienes una liebre, niña. Dice, ¿tú te has dado cuenta la verruga que tiene en el labio izquierdo? Tiene una verruga como un garbanzo negro, así de grande. Dice, ¿qué tiene que ver la verruga? Yo lo que no quiero tener niño, dice, que como estás delica, en vez de mandarte pastillas y tratamiento, vamos a esperar a ver si en el labio derecho te sale otro y te lo cierro como un monedero antiguo. ¿Qué pasa el siguiente? Dice, don José, yo tengo que tener diarrea en el cerebro. Dice, ¿eso por qué? Dice, porque todo lo que pienso me sale hecho una mierda. ¿Qué pasa el siguiente? Pasa otro, dice, ¿a ti qué te pasa? Dice, han salido los análisis, dice, ah, sí, tú eres lo de las manchas estas de aquí de los brazos. Dice, que tienes psoriasis. Dice, ¿yo cómo voy a tener psoriasis? Yo no estoy nunca en Soria. Dice, mira, yo tampoco estoy en Canarias y supiera el plátano que tengo. Llegó una madre con la niña y dice, ¿qué le pasa a la niña? Dice, don José, que la ha empezado aquí, acaba de cumplir 18 años y le ha salido una dureza aquí debajo del pecho, pero una dureza, estoy preocupadísima. Pero me dijo, toque usted. Y el médico, sí, es verdad, uy. Dice, pero aquí se le está pasando ya al lado derecho. Dice, toque usted, uy, qué dureza, sí, es verdad. Dice, pero es que yo estoy preocupado porque yo tengo 40 años ahora. Y con 18 también empezaron las durezas. Dice, a ver, y empieza el médico con la madre también. Y dice, ¿usted cree que esto es genético? Dice, genético no lo sé, si es hereditario, pero contagioso con cojones. Gracias. Dice, ¿qué te ha dicho el médico? Dice, y no me ha visto. Dice, pero ¿no te ibas con tu hermano esta mañana que cogiste el autobús a las... esta mañana a las 8 de la mañana? Dice, hemos estado allí. Dice, ¿cómo no te ha visto? Dice, ponía consulta de 4 a 6, como nosotros éramos dos. Había uno en la parada del autobús con una garrafa, así. Y pasa uno y dice, ¿qué tienes ahí? ¿Vino moto? ¿Dónde vas con el vino moto? Dice, vino moto. Y son meados. Dice, ¿meados? ¿Y a dónde vas con los meados? Dice, que me dijo don José el médico que volviera a los 6 meses con la orina. Gracias, muchas gracias. Me estoy acordando de Frasquito, un vecino de allí de mi pueblo, el más borracho del mundo. Pero aparte de borracho, era muy flojo. Le pillaba las dos cosas. Muy buena gente, pero flojo y borracho. Iba al bar y decía, ponme un vaso, decía blanco o tinto, decía grande. Dice, de tapa, dice, me pone unos chicos. El médico decía, ¿no estás viendo, Frasquito, que el vino es tu peor enemigo? Decía, lo perdono. Y yo, ¿cómo te haría yo comprender que el vino es malo? Y un día el médico cogió un vaso de agua y otro de vino y una pinza y echó un gusano en el vaso de agua y el gusano nadaba en el agua. Lo sacó con las pinzas, lo echó en el vino y se murió el gusano. Y yo, ¿tú qué conclusión has sacado aquí? Dice, que bebiendo vino no tendré gusano en la vida. Iba un día para la casa y estaban haciendo una obra, estaban los albañiles allí, y tropezó con un ladrillo que había una pila de yeso que había allí, y se puso. Y dice, la vieja, ¿cómo me he puesto de yeso? La madre, qué madre. Y la mujer desde el barco dice, ¡ay, cómo vienes de blanco! ¡Cómo vienes de blanco! Dice, supera cómo vengo de tinto. Se fue con su compadre Arbá y dice, Paco, pon una cerveza. Dice, mientras mollera voy a mear. Dice, ten cuidado que se ha ido la luz, vaya a tropezar. Dice, ya tengo yo cuidado, mira. Cogió, subió los dos escalones, pegó la cabeza hacia la pared, le dio el equilibrio y se agarró al lado y había un negro meando. Se agarró a la tranca del negro y el negro le dio dos guantas, cayó así para atrás. Y el compadre que venía igual, dije, Paco, ¿dónde va? Dije, a mear. Dije, ten cuidado que hay un cable pelado que da unos lambreados. Salieron los dos del bar y dice, compadre,
Tomamos un taxi, dice, yo no mezclo. Llegó a la casa y dice, María, María, en la casa hay duendes. Dice, ¿cómo que hay duendes? Dice, he abierto la puerta del cuarto baño y se enciende la luz. La cierro y se apaga. Dice, otra vez estás cagado y estás meando el frigorífico, yo puta. Iba, se puso de gorrilla aparcando coche. Y llegó un tío con un Mercedes azul marino, tío muy trajeado, y le dice, dame algo. Dice, no, no llevo dinero, yo pago con plástico, no tengo nada más que tarjeta de crédito. Digo, ajú con el payo, nada más que tarjeta de plástico. ¿Verdad? Dice, pues dame un cigarro. Dice, un cigarro sí te puedo dar. Le dio un Winston mentolado. Y aquí en el fresquito dijo, dame fuego. Y dice, y le entró fresquito y dice, puta, el payo, hasta el tabaco lo tiene con aire acondicionado. Le dice la mujer, a ver si te vas a buscar trabajo ya, hombre, todo el día tirado ahí en la puerta. Vete a buscar trabajo. Y salió por la mañana, así. Y le dice el compadre, ¿a dónde vas? Dice, a buscar trabajo. Dice, ajú. Dice, pues ya no voy. Lo llamaron de guarda una hora. Le dice, te vas aquí de guarda en la obra. Te vamos a poner un colchón para que estés todo el día tumbado. Nada más que de guarda. Y va a empezar ganando 600 euros y más adelante 1.200. Dice, pues entonces vengo más adelante. Fíjate, en la puerta de la casa había un pedregal, porque vivía afuera de la calle, del pueblo, y había un pedregal allí, un pedregal, y estaba tumbado y los anaclanes le picaban acá, estaba comido de picada la clan. Y un día estaba allí tumbado y dice, María, María, tráeme el arco y el algodón. Dice, otra vez está picado la anaclan. Dice, no, pero mira por dónde viene, mira por dónde viene. Pero claro, es que los niños le pasan lo mismo. Un niño ve al padre que es flojo, pues niño es flojo. Estaba un día los dos tumbados en un sofá y dice el padre al niño, Toñico, Toñico, tómate a la ventana a ver si está lloviendo. Y al rato dice el niño, pa, ¿por qué no llamas tú al perro a ver si está mojado? Pues yo la última vez que fui al pueblo, estaba con unas gafas de sol, allí sentado y no movía. Y digo, ¿qué le habrá pasado? Porque yo me acuerdo de que un día, como estaba el caistante borracho y se caía, se pinchó con una rama en un ojo y perdió el ojo, se saltó el ojo. Le pusieron un ojo de cristal. Y a la gente que le tiene un ojo de cristal, por la noche lo meten en un vaso de agua al acostarse, lo meten en el vaso con un líquido verde. Y le pregunté a uno allí, digo, ¿qué le ha pasado frasquito? Y dice, ¿no te he enterado? Digo, no. Dice, fíjate que llegó por la noche borracho perdido y fue a quitarse el ojo para meterlo en el vaso de agua. Empezaba a hacer, María, María, tú vas a apagar la luz. Dice, yo no. Dice, pues ya me he quitado el que no es. Fíjate si era flojo, que en la lápida la familia le puso, aquí sigue descansando el frasquito. Gracias, muchas gracias. Hay que ver cómo están cambiando los tiempos y sobre todo otra cosa donde se nota mucho es en las parejas. Antes un matrimonio, lo que duraba un matrimonio, y hoy dura menos que una saliva en una plancha. Ahora es basta con que le nombre a la suegra, mira, es que tu suegra va a venir para acá. ¿Cómo? Empiezan a discutir y cada uno tira por un lado, por cualquier tontería. Y es verdad, y dicen que las parejas de ahora son como el dinero en el banco, que de tanto meter y sacar se pierde el interés. Estaba uno en el trabajo y volvió del trabajo y le dice, estaba llorando la mujer, dice, ¿qué te pasa? Porque ella ahora dice, 10 años casado y no me has comprado nada de oro, no me has comprado nada de oro. Dice, te lo juro que no sabía que vendía oro. ¿Cómo va a ser lo mismo que cuando vivían mi abuelo? Mi abuelo se divorció con 92 años. Y mi abuela 87, que hasta el abogado se puso las manos en la cabeza. Estaban allí en el despacho y dice, ¿qué querían ustedes? Dice, venimos a divorciarnos. Dice, pero bueno, ¿qué edad tiene usted? Dice, yo 97 años, ¿no? Y yo 87.
Dice, ¿pero por qué no lo había hecho antes? Dice, es que hemos esperado que se mueran los niños por no darle ese disgusto. Estaban los dos compadres, le dice, los dos compadres le dice uno a otro, dice, oye, compadre, ¿tú te has dado cuenta cuando haces el amor con tu mujer, si lo haces por amor o por interés? Dice, yo creo que tiene que ser por amor, porque interés pone bien poco, ¿eh? Y el compadre, ¿tú te acostaste con tu mujer antes de casarte? Dice, yo no, ¿y tú? Dice, yo sí, pero no sabía que te ibas a casar con ella, ¿eh? Dice, ¿estás enterado que se ha muerto el cura que te casó? Dice, en esta vida todo se paga. Después está el clásico chulillo de bar, de mujeriego, presume de mujeriego, de que es fantástico, y estaba en un bar y, estáis tontos, aquí en el pueblo estáis tontos, no salís de aquí, no sabéis nada de la vida. Vosotros, nada más que pareja, la mujer y con la luz apagada, estáis tontos, no salís de aquí, esto no, hombre, lo que se llevan ahora son los tríos lo que se llevan. Y sabe el tontico del pueblo al lado, dice, pues vete para tu casa que tu mujer ya empezó a sentir, ¿eh? Había un matrimonio que se iba para el campo y tenían una mula muy grande y los dos tenían el trabajo en el campo. Al amanecer iban los dos en lo alto de la mula. Y le dice el marido a la mujer, dice, Paca, ¿tú crees en la reencarnación? Dice, ojo, a mí me da mucho miedo de esas cosas. Tú sabes que yo soy de iglesia y de esas cosas. Dice, pues la iglesia eso no, ni iglesia, ni cielo, ni infierno, ni nada. Tú el día que te mueras te reencarnan un bicho. Eso es lo que es verdad. Tú te reencarnas en un bicho, la reencarnación. Dice, escucha, escucha, ¿tú ves el toro acá que hay allí en lo alto del cerro? Pues, ¿cómo tiene que ser tu padre cuando se murió se reencarnó en el toro ese? ¿Eh? Escucha, ¿y los dos marranos esos chiquitillos que hay ahí? ¿Tu hermano, los mellizos que nacieron muertos? Están reencarnados en los dos marranos esos. Mira, la mujer pegó un salto de la mula y dice, ¿por qué te bajas? Dice, vaya que vaya a cansar tu puñetera madre. Estaba el mexicano en la cama, dice, Lupita, Lupita, súbeme una naranja, súbeme una naranja. Dice, te la pelo, dice, primero me sube la naranja. Estaba el matrimonio en la cama y suena el teléfono y lo coge el marido. Dice, dígame, dice, no, no, se ha equivocado, no, no. Eso tiene usted que llamar a la comandancia de Marina. Yo no tengo el teléfono, hombre, busque usted la guía telefónica, comandancia de Marina, que allí le informarán. No, no, no es problema, hombre, no estaba durmiendo, no es molestia, nada, buenas noches, adiós, adiós, dice la mujer. ¿Quién es? Dice, oh, un tonto preguntando si había morado en la costa. Gracias. Después las mujeres hay que ver, en la peluquería se lo cuentan todo, y es verdad. La amistad que hay, los hombres somos de otra forma, pero las mujeres se cuentan sus cosillas. Y estaba una mujer con la amiga y dice, niña, ¿qué te dijo el médico de la impotencia de tu marido? Dice, fíjate, me dijo que cogiera una pastilla de Viagra, se la machacara y sin que él se diera cuenta se la echara en la sopa. ¿Y qué? Dice, oye, mira, cogí y ese fue al cuarto baño, aproveché, le eché en eso, le moví así con la cuchara y cuando llegó, mira, se metió la primera cuchara, a la segunda, mira, a la tercera, empezó a mirarme el escote, mira, apareció un lobo en celo, no sé si un lobo salió, me pegó un tirón de aquí y me arrancó el suétano, me dejó la dominga al aire, tiró del tapete de la mesa, tiró los platos al suelo, me subió en lo alto de la mesa y me lo hizo dos veces. Dice, ¡ay, qué alegría! Dice, ¡qué alegría! ¡Qué vergüenza toda la gente del restaurante mirando! Dice, ¿y a ti cómo te ha ido el viaje de novio? Dice, oh, qué bonito, hemos estado en Italia, hemos estado en la fontana esa de Trevi en Roma, hemos estado en Florencia viendo toda la iglesia, hay que ver Florencia, qué preciosa, y hemos estado en Pisa, la torre inclinada esa, en Venecia, en la góndola, y ya después hemos estado en Temeo. Dice, ¿en Temeo? ¿Y dónde es Temeo? Dice, ¿será Torino? Dice, Torino y Temeo es lo mismo. Dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad.
Había dos compadres y estaban los dos borrachos perdidos. Pero los dos borrachos. Se cogían así del hombro y dice uno al otro, dice, compadre, te voy a contar una cosa, pero yo ya no puedo aguantar más, te lo voy a decir. Tu mujer te engaña con tu mejor amigo. Y cogió la copeta y mató al perro. Dice, oye, compadre, ¿cómo es tu mujer en la cama? Dice, pues fíjate, que no sé cómo decirte, porque unos dicen que bien, otros que regular, otros que... Gracias, gracias, muchas gracias. Me estoy acordando ahora, voy a hacer un repaso, por la Rabilarga, un marica de mi pueblo. Hay que ver antiguamente lo más visto que era ser homosexual, y es verdad. Una criatura que era homosexual, nadie lo miraba, estaba un poco apartado de todo, todo el mundo se metía con ellos, y entonces lo pasaban mal, realmente era así. Hoy ya las cosas han cambiado, hoy cada uno usa las tendencias sexuales, que cada uno haga lo que quiera y que sea libre como quiera. Pero yo me acuerdo de aquel muchacho, lo pasó fatal. Un día llegó tarde a la casa y le dice el padre, ¿dónde estuviste anoche que llegaste tan tarde? Dice, ay papá, anoche tuve mi primera experiencia sexual. Dice, anda, qué calladito lo tenías. Dice, siéntate, me la cuenta. Dice, anda, que tengo yo el culo para sentarme. Él lo decía, él decía, mi padre mariquita, mi abuelo mariquita, mi hermano mariquita, yo mariquita. Dice uno, dice, ¿que en tu casa no hay nadie que le guste las mujeres? Dice, sí, a mi madre. Allí en las fiestas de mi pueblo un pueblo pequeñito, pues aprovechamos una sequía que pasa para hacer el meógromo, el urinario, para la gente vaya a orinar. Y entonces ponemos una chapa aprovechando el agua que pasa, pues allí va la gente a orinar. Y el marica, la Rabilarga, todas sus fiestas eran coger dos bloques de hormigón y ponerla allí detrás, y tú que iba a mear, a mirar allí, a ver lo que pillaba. Y llegó un negro, hay que verlo bien despachados que están ahí, ¿no? Yo no he visto otra cosa igual, mira. El tío llegó en negro, 2 metros, con unas espaldas así. Se sacó aquello, y aquello parecía que no iba a mear, iba a beber agua. Mira. ¡Qué cosa más grande! Mira, la Rabilarga le hacían las hojas así como a Marujita Díaz. Mira, cuando terminó de mear el negro, hizo así, ¡pum, pum! Dice, oye, si la vas a matar, me la da. Llega Arba un día, dice, Paco, ponme una cerveza. Dice, ¿de tapa qué quieres? Dice, ¿qué tienes? Dice, ¿qué quieres? Marisco, cocina. Dice, ¿qué tienes de marisco? Dice, tengo negro, langostino, langosta, cigala, gamba. Dice, pues dame una cigala y que sea bien grande. Mira, le pone la cigala y dice, si esto parece un guardacoche, le falta una pata, le falta un ojo. Dice, que como vienen de Huelva y vienen vivas, se vienen pegando. Dice, coño, pues dame la que ha ganado. Pues estaba enamorado del médico del pueblo, de don José el médico, pero perdidamente enamorado del médico. Y un día fue al médico y le dice, ay, don José. Dice, ¿qué te pasa? Dice, don José, ay, tengo un dolor que me penetra, Dios me oiga, me penetra así por debajo de la costilla, se me pasa la espalda, después se me baja la pompa, y ahí en el mismo ojete, como si tuviera 2 perros enganchados. ¡Ay, que de los más grandes! Dice, pues quítate los pantalones que te reconozca. Dice, ¿dónde me tiro? Dice, no te tires. Quítate los pantalones y ponte en posesión fetal, que yo vea. Mira, la hace así, le hace una varilla por el culo. Dice el médico, ¿esto qué es? Se puso un guante y pegó un tirón y era un ramo de flores de esos de los magos. ¡Fum! Dice, ¿esto qué es? Dice, son para ti, no sabía cómo dártela. Pues le tocó, recibió una carta que se tenía que ir a la mili. Y se fue a Cerro Muriano, al Córdoba. Y estaba allí en el patio en Cerro Muriano y pasó el coronel y le dice, hola. Y dice el coronel, ¿cómo que hola? ¿Qué no has visto las estrellas? Dice, hola cielo. Dice, hola cielo. Llamó al sargento y dice, coja este, carga un carro de bombas de mano y que se tire todo el día tirando bombas de mano. Mira, el maricón con las bombas de mano. Y le dice al sargento, coge la bomba.
tiras de la anilla, cuentas 10 y la tiras. Y coge, deja. Tiro de la anilla y empieza. 1, 2, 3, 4, 5. Sale, y dice, ¡boom! Mira. Lo que tenía aquí a lo alto un pino. Pero el coronel se portó bien porque habló con el general habló con un ministro, el ministro habló con el de la Junta Andalucía y lo colocaron en la Junta. A los 6 meses cuando se curó, le dice el de la Junta, dice, mañana empiezas a trabajar, te vienes a las 10, de 10 a 12. Dice, ¿por qué no vengo de 8 a 12? Dice, porque de 8 a 10 están tocando los cojones como tú no tienes. Gracias. ¿Y el cura de mi pueblo, don José? Ah, yo no he visto un cura. Habrá curas, bueno, lo hay muchos, pero los curas son muy bribones. Muy bribones. ¿A qué era muy bribón? Mira, iba a un anejo que teníamos allí en el pueblo, iba a dar misa los domingos. Y cuando volvía de dar misa, pasaba por la entrada del pueblo. Y había una mujer que yo, un homenaje a todas las madres, a las mujeres mayores, porque cómo guisan, qué alegría cómo guisa ahí las mujeres mayores. Porque es que perfuman la calle, aquella mujer perfumaba la calle cada vez que guisaba. Y venía el cura de dar misa a las 2 de la tarde y decía, ay, vecina, ¿qué estás haciendo de comer, hija? Y esta es la bendición de Dios, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy haciendo un potaje gitano con su chorizo. ¡Mmm, qué rico! Claro, la mujer le daba fatiga. ¿Quiere usted un platico? Mira, uno no, 2 platos. Se ponía hasta la coronilla el cura. Al domingo siguiente venía otra vez. ¡Ay, qué estás haciendo de comer, vecina! Y estoy haciendo un puchero de coco con su morcilla, con su espinazo. ¡Ay, qué cosa más rica! Y esto resucita a los muertos. ¡Ay, qué cosa más rica! ¿Quiere un platico? Sí, pues paréntesis. Ay, al domingo siguiente, ay, vecina, ay, qué olor. Y tenía la abuela un niño sin chiquitillo y decía, diploma, ven para acá, que te va a pillar un coche, diploma, ven para acá, diploma. Y dice, ¿por qué le has puesto al niño diploma? ¿Esto qué es? Dice, esta mi hija que se fue a estudiar a Granada y este fue el diploma que me trajo. El niño parecía el hijo de Spinetti, tenía los ojos así, retorcidos, los pelillos así de punta, y el cura estaba allí comiendo. Y le dije, padre cura, el cielo está muy lejos. Dice, oh hijo, ¿cómo te diría yo? El cielo está lejísimo, lejísimo. Mira, si tiraron una piedra desde el cielo, tardaría 12 millones de años luz en llegar a la tierra. Dije, eso porque tiran una piedra. Si tirara un cura, mañana estaba comiendo con mi abuela. Que... Estoy acordando... De Curro Romero, ¿quién no se acuerda de Curro Romero? Ese pedazo torero que no se puede aguantar. ¿Qué pedazo torero el Curro Romero es? Recuerdo yo que fui una vez a torear a mi pueblo. Cuando terminó de torear, le dice el alcalde, maestro, el año pasado estuviste mejor, dice. El año pasado no estuve yo toreando aquí, dice, por eso estuviste mejor. La Concha Piqué, que era la suegra, la primera suegra que tuvo la Concha Piqué, la folclórica, le decía, Curro, tengo unas ganas de que te mueras. Y dice, ¿eso por qué? Dice, a ver si te veo una vez al hombro. Había dos en el bar, gracias, había dos en el bar y estaba uno diciendo al otro, dice, ¿te has enterado que el Curro Romero se ha retirado de los toros? Dice, ¿que se ha retirado y cuándo se ha arrimado? Aquí en Granada sí que tenemos un pedazo torero, el Fandi. Qué barbaridad, qué manera, cómo pone las banderillas, un monstruo poniendo banderillas. A mí me gusta mucho. Yo este cuerpo fui a verlo y estaba toreando el Fandi y la verdad que 2 o 3 pares de banderillas puso y había un muchachillo chiquitillo, un chaval jovencillo al lado mío y decía, qué tarde va a echar mi hermano, qué tarde va a echar mi hermano. Digo, es que era el hermano del Fandi y dice, qué va, yo soy hermano del que vende las Coca-Cola que vendí ya 5 cajas. Yo no sé si ustedes conocen en Sevilla el Museo de Tauromaquia. Sevilla, donde está la Catedral del Toreo, la Maestranza, al lado está el Museo de Tauromaquia. Y dentro del museo está la Sala de las Tragedias, donde están las cabezas de los toros, dice Caos, que por desgracia han matado al torero. Entonces había un grupo de guiris, de extranjeros, de americanos, y estaba el guía explicándole lo que había allí. Y dice,
Ese toro es bailador, el toro que mató a Joselito el Gallo en Talavera de la Reina. ¡Oh, qué toro! ¡Oh, qué toro! ¡Oh! Dice, ese toro que hay ahí es Hilero, el toro que mató a Manolete en Linares. ¡Oh, qué toro, qué toro! Dice, ese toro es Avispao, toro que mató a Paquirri en Pozo Blanco, Córdoba. ¡Oh, qué toro, qué toro! Todo sorprendido. Dice, ese es Gitanillo Mierda que mató a mi padre. Dijo, oh, su padre torero, dice. Mi padre que era torero y torero. Mi padre era guía como yo. Estaba un día aquí, se escapó la arcayata y le metió el cuerno por el filo de un frito. Pues yo soy de la provincia de Córdoba, mejor dicho, de un pueblo entre la provincia de Córdoba y Sevilla. Yo nací allí y allí en mi pueblo hay mucha afición a los toros. Es el epicentro de la afición a los toros. En cualquier pueblo de España, el Día de Reyes, un niño le echa un balón de fútbol. Pues allí no, en mi pueblo es un capote torero, una muleta, un estoque, y se convierte en lo que es vulgarmente en un maletilla. Cuando van siendo mayores, pues lo van dejando. Pero había dos que estaban atestados, tenían 30 años y por tripas querían ser toreros. Y le dice uno al otro, dice, Guillo, esta noche que hay luna llena nos vamos a ir a la hacienda de Pichardo que deja los toros fuertos. Vamos a caer las bicicletas y nos vamos a hinchar de torea. Cogieron las bicicletas en la noche de luna, por mitad del olivar y llegaron hasta la alambrada. Dejaron las bicicletas, pegaron un salto, se metieron y había un toro de esos que le llaman abochornado, que estaba apartado de la maná. Y el toro al verlo pegó un bufío y arrancó un olivo. Mira, los niños, los dos corriendo uno detrás de otro, saltaron la alambrada, se tiraron las bicicletas, media hora corriendo por mitad del olivar. La noche de luna, que aquello se veía como de día, mira, una porvarea. Y el que iba detrás decía, párate, hombre, párate. Y el toro, dice, el toro se cae atrás, hombre, párate, hombre. No ves que llevo la lengua llena de tierra, párate ya, hombre. Tú no has pasado miedo, ¿qué va? Yo te voy a pasar. Yo corrí por acompañarte a ti, pero que yo no, que yo. Y de verdad que tú no has pasado miedo, que no. Pues yo voy a guiñar. Oh, cómo me ha puesto la barriga. Y me ha descompuesto el vientre, ¿sabes? Yo voy a cagar. Qué diarreazo de maleado. Y dice, bueno. Y así, mira, se va. De verdad que tú no has pasado miedo. Dice, no, hombre, yo voy a cagar por acompañarte a ti, pero que yo no. De verdad que no, tal. De verdad que tú no has pasado miedo ni estás nervioso. Dice que no. Dice, ¿sabes qué coño hace limpiándome el culo a mí? Gracias, muchas gracias. Gracias. El otro día fui al hospital a ver a un amigo que lo habían operado y subiendo por la escalera siento por megafonía familiares de Josefa Fernández, quinta planta. Mira, subía un muchacho corriendo para arriba con la cara más blanca que la teta de una monja. Y a esto que salía el médico vestido de verde por el pasillo, dice, ¿usted quién es? Dice el muchacho, dice, yo soy el yerno. Dice, pues mira, para no andarte con rodeos, ves pensando lo peor. Dice, no me vaya a decir que le va a dar el alta. Pues estando allí me encontré a Paco el Pichorrón. Uno de mi pueblo, lo voy a contar porque es curioso. Paco el Pichorrón, uno de mi pueblo, era de esos que de lo de las cabañuelas, de esos, que lo aceptaban todos. Decía que iba a llover, que mañana llueve, y llovía. ¿Esto? Y un día le dio por pensar que el gordo de Navidad iba a caer en el 47 pelado, en el 47 pelado. Y le dio por pensar aquello y cogió un mobilete que tenía una motilla de esas y se perdió 7 días buscando el 47 pelado por toda España. La mujer que no sabía nada fue a la cuartel de la Guardia Civil a denunciar lo que se había perdido. Cuando a los 7 días apareció con 3 series del 47 pelado. En un pueblo de Badajoz había encontrado el 47 pelado. Cuando los niños de San Ildefonso el 22 de diciembre sacaron la bola. ¡El 47! Le tocaron 200 millones de aquellos tiempos. Mira la televisión, la radio. ¿Cómo estaba tan seguro que iba a caer en el 47? Y tengo 7 hijos. Tengo 7 vacas. Soy 7º de 2 hermanos. Y tengo 7 cosas que empiezan por 7. Y dije yo para mí, 7 por 7, 47. Y dije, pues menos va que no sabes multiplicar, si no te toca una mierda.
Pues compró una cosechadora para cosechar el trigo, compró un cortijo y compró una cosechadora. Y el día que estaba estrenando la cosechadora, se le metió un palo en el peine y metió la mano para quitar el palo, y con la mala fortuna que aquello se puso en marcha y le cortó la mano. Mira. Ay, la madre que parió, que cuando mira con la mano aquella, se fue al hospital. Lo llevaron a Reina Sofía, que allí en el hospital de Córdoba, allí le hicieron un trasplante, le pusieron una mano, y a los 6 meses ya le dieron el alta, y le dice el médico, dice, mira, se ha quedado bien. Ahora ya ejercicio con la mano, mucho ejercicio, y que ya verás cómo esto va a ir bien. Y dentro de 6 meses viene a la revisión. Y a los 6 meses cuando volvió, le dice, ¿qué? ¿Cómo va la mano? Dice, una maravilla. Oh. Y decía, pero yo quiero saber de quién es la mano. Dice, mire, los donantes normalmente no lo decimos, pero si tienen mucho interés. Dice, es que tengo mucho interés, porque la mano es curiosa. ¿Qué? Dice, la mano era de una monja. Dice, ay, con razón. Ay, qué pestiñico me ha hecho. Me ha hecho unos pastelicos en la Navidad. Ay, qué guay. Ay, qué pastelico hace. Qué tocino de cielo. Ay. Dice, y después coge el bastidor. Ay, qué bordado, mira. Coge un calcetín, lo cose, pero en un momento. Ay, está todo el día con la aguja. Y dice el médico, y esas manchas que tiene en lo alto que es, dice, ese es el único defecto que tiene, que cuando voy a mear la tengo que quemar con el cigarro para que la suelte. Estaba, pues tenía un tío, tenía una vaquería, este Pepe, Paco el Pichorrón tenía una vaquería, y tenía un hombre que era el que cuidaba las vacas, las llevaba al campo. Y llegó uno que estaba buscando espárragos, le dije, ¿qué hora tiene? Y así dije, las 4:15. Y al rato pasa otra vez y dice, ¿qué hora tiene? Dice, las 5:10. Desde ahí te miras tú para decirme la hora, ya que como no tengo el reloj, te digo la que me sale de los cojones. Pues la mujer era la que ordeñaba las vacas. Y estaba un día ordeñando las vacas y llegó Paco el Pichorrón y la mujer estaba bien de aquí estaba bien. Y estaba así hecha para ordeñar, pues estaba un poco así. Y el marido llegó por detrás y dice, ay, Pepa, y tú tuvieras 4 tetas. Nos ahorrábamos una vaca. Y dije, si tú tuvieras 2 pitos, nos ahorrábamos al vaquero. Pues la niña grande que tenía era la que cuidaba a la abuela. La que cuidaba a la abuela. Y antiguamente, lo sabéis todos los de mi edad, la gente mayor, que todas las fiestas había mucha gente que vivía en el campo, en los cortijos. Y la gente joven hacía las fiestas, se juntaban todos, mataban un choto, cogían y hacían una sangría, y se juntaban toda la gente joven con un tocadisco y hacían sus fiestas. Y fueron en busca de la Mari y dice, Mari, vente que vamos a hacer una fiesta, vamos a matar un choto. Y este dice, no puedo porque tengo que acostar a la abuela que está muy malica. Y dice, para la cuesta antes. Y dice, sí, pero es que también me ha bajado la regla y no tengo compresas ni nada. Y dice, te pones un paño de cocina, un pedazo de lo que pillas por ahí, mira. Pensó lo que pensó y tenía una cortina vieja, cortó un pedazo, mira, hizo un paquete, se puso ahí y cogió 2 imperdibles que parecían 2 pinzas de bogavante. Mira, se puso una aquí y otra aquí. Y eran los tiempos aquellos de la yenca. Mira, y estaba izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Y ahora se hace así, le hace el paquete, ¡blum! Mira, se le puso el imperdible de punta. A esto que llegó Paquillo el pastor, que estaba enamorado de ella y dice, baila, dice, vamos a bailar, y ya pusieron aquella de Antonio Machín. 2 gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero. Mira, fue empujando parpajas para la oscuridad, y cuando estaba en la oscuridad, ya así, le pegó un manotazo, se atravesó la mano con el imperdible. Dice, niña, ¿eso qué es? Dice, ese es higo, dice, pues lo tienes chumbo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Pues la niña chica se vino a estudiar a Granada, porque la niña chica era muy buena estudiante y se vino a estudiar a Granada. Y estando aquí estudiando, llamó al padre y dice, papá, mándame dinero para una moto, porque yo llego tarde a la universidad. Aquí hay muchos coches
Y aquí, andando en el autobús, llego tarde. Dice, pues, una moto, para que te mates, una moto. De moto, nada. Te mando dinero por una bicicleta. Con la bicicleta te metes entre los coches, llega la primera y aparte hace ejercicio y se pone el culo gordo. Y le mandó 25.000 pesetas de aquellos tiempos para comprarse la bicicleta. Y fue Hiperco a comprarse la bicicleta y en la misma esquina hay una tienda de mascotas, de perritos, y había un perro, un caniche de estos, muy bonito, y estaba allí la niña mirando el escaparate. Y el tío de la tienda, que llevaba 6 meses sin vender un perro, dice, niña, ¿te gusta el perro? Dice, ay, precioso. ¿Cuánto vale? Dice, 30.000 pesetas. Dice, es que no tengo nada más que 25. Dice, por lo guapa que eres, te lo voy a dar en 25.000 pesetas, te lo voy a vacunar, te voy a dar un saco piense, la cadena, el collar, y te lo vas a llevar todo puesto. Mira, la niña no lo pensó 2 veces. Compró el perro y no compró la bicicleta. Y le puso de nombre Chochín. Dice, vente, Chochín, Chochín, vente, Chochín, vente, Chochín. Claro, el perro no estaba acostumbrado a salir de allí, llevaba mucho tiempo, y el perro, a cambiar de domicilio, se puso triste, muy triste, la vacuna le sentó mal y empezó a caerse el pelo, y la niña llamó a la casa y se puso a la madre, dice, mamá, dice, ¿qué te pasa, hija? Dice, que se me ha puesto malo el Chochín, y se le está cayendo torpelo. Y el padre, que estaba en la punta, dice, ¿quién es? Dice, tu hija, que se le ha puesto malo el Chochín, y que se le está cayendo torpelo. Dice el padre, dice, pues eso tiene que hacer el sillín de la bicicleta. Cuando hizo la comunión niño chico, vino a Hiperco el padre a comprarse una chaqueta. Se compró una chaqueta de Emilio Tucci, 500 euros le costó la chaqueta de Emilio Tucci. Y se fue a la estación de autobuses para coger el autobús para irse para el pueblo, y como se había levantado muy temprano, se quedó dormido. Dio una cabeza y un ratero que había allí aprovechó para coger la bolsa de Hiperco y le quitó la chaqueta. Cuando se despertó ya no estaba la chaqueta. Fue en busca del guarda jurado, dice, hombre, una chaqueta que me compra para la comunión de mi niño que estaba aquí. Y dice el guarda jurado, dice, pues eso que se la han llevado. Dice, pues mire usted, que me la han dicho allí en el Corte Inglés, me la han dicho dos, dice, tenga usted en cuenta que estas son de las que se llevan ahora, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ya para terminar, voy a contar 3 o 4 chistes que yo se los quiero dedicar a todos ustedes, por supuesto, pero a la Junta de Gobierno de este ayuntamiento, que ha tenido la gentileza de llamarme para actuar aquí para todos ustedes, de lo cual estoy muy agradecido, y el nombre mío, pues quiero dedicárselo a ellos, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Mira que había una ranita que estaba en lo alto de un árbol, y la ranita no hacía nada más que tirarse de lo alto del árbol, con la intención de volar, hacía así con las ancas, y pegamos, otra vez se subió lo alto y otra vez subió. Mira, ya estaba la ranita hecha pedazo, no puede. Y había 2 gorriones que estaban mirándola, y le dice un gorrión al otro, dice, ¿no crees que es el momento de decirle que ha adoptado? Yo, mira, hay palabras muy bonitas en la vida. La palabra madre, qué palabra más bonita, la palabra madre. La palabra libertad, qué bonita es. La palabra paz, preciosa. Pero hay una palabra que para mí es la más importante de todas, la palabra amor. Qué bonito es la palabra amor. Qué extensa es, ¿no? Pero el amor es bonito en los humanos, pero también en los animales. Los animales. También la palabra amor es muy bonita para los animales. Pero yo voy a contar una cosa de un ganadero de allí, mi pueblo, como he dicho antes, que es de tierra de toreros, allí hay mucha ganadería. Pero tuvo la feliz idea el ganadero que de coger, que tenía los toritos y las vaquitas juntos, de separar las vaquitas de los toritos. Y le puso una alambrada así a todos largos, y los toritos los puso en este lado y las vaquitas en este. Y entonces el torito estaba enamorado de la vaquita. Ya no quería ni comer ni beber agua. La vaquita iba por aquí y el torito detrás. Iba para aquí, el torito detrás. No quería comer. Estaba, el lomo lo tenía como la quilla de un barco. No quedaba nada más que guasas y pellejos. Estaba, como se llama, empajilladito, pero sí, estaba. Porque el tico la baja salía, y un día yo no pudo aguantar más, se fue para atrás, y dijo, pum, saltó, y se fue con la vaquita. Dice, hola, guapa, me tienes loco perdido.
qué guapa eres, qué ojos más lindos tienes, ¿cómo te llamas? Dice, yo me llamo Azucena, pero me puedes llamar Azu. Y dice, ¿y tú cómo te llamas? Dice, yo me llamo Agapito, pero me puedes llamar Aga porque el pito me lo dejó al alambrar. Dicen que antes, cuando la gente se moría, había una desgracia en la casa, todo el mundo se vestía de luto. Después aquello cambió y tan solo se vestían de luto los padres, los cabezas de familia. Después aquello también pasó un poco a la historia y ya, ¿os acordáis del brazalete que es negro que en las mangas de la chaqueta, un brazalete negro? Después apareció lo que era el botón en la solapa. Y ahora ya en la solapa ya no se lleva ni el botón, ahora se lleva un escudo. Si eres del Madrid, un escudo del Madrid. Si eres del Barcelona, un escudo del Barcelona. Si eres médico, el escudo de medicina. ¿Sí? Y apareció uno que llevaba una paloma. Yo le pregunté, digo, ¿esto qué es lo de la paloma esta? Y dice, la paloma es el pájaro de la paz. Y es verdad, la paloma es el pájaro de la paz. Pero lo que no sabía es que tiene relación con la familia. Porque si la paloma el pájaro de la paz, la mujer de uno es la paz del pájaro. El soltero que no deja el pájaro en paz. La soltera que no conoce la paz del pájaro. El abuelo que ya tiene el pájaro en paz. Y la viuda que no puede dormir acordándose de la paz del pájaro. Gracias. Muchas gracias, buenas noches y hasta siempre. Gracias. Gracias. Gracias.